El uso del plástico en el mundo ha creado una isla en el Pacífico que equivale en superficie a España, Francia y Alemania juntas. Una isla vertedero de desechos plásticos que es el ejemplo más elocuente del grave problema al que nos enfrentamos como humanidad y que evidencia la insostenibilidad de nuestro modo de vida. Ejemplos de la vida cotidiana nos muestran el excesivo y necesario uso del plástico, desde el envasado de la carne a las piezas de fruta en un supermercado, a las bolsitas individuales de galletas o a los cafés monodosis. Plástico que acaba muchas veces en el mar y, como ya se ha apuntado, supone el 85% del total de la basura marina mundial. Esto es preocupante y urgente. Es necesario, por tanto, desarrollar una estrategia de ámbito estatal para reducir los plásticos de un solo uso, así como para reducir en general la producción de objetos plásticos. En algunas comunidades autónomas ya hemos hecho los deberes y se han puesto en marcha planes específicos, como el nuevo Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana, que trata la prohibición de la comercialización de plásticos de un solo uso que puedan reemplazarse por otros materiales, como cápsulas de café, bastoncillos para los oídos, cubiertos, platos. Así, la estrategia valenciana establece como fecha tope el año 2020, de manera similar a la estrategia desarrollada también por el Gobierno Balear, siguiendo igualmente las directrices de la estrategia de la Comisión Europea para reducir la producción del plástico y la prohibición de los microplásticos. Nuestro grupo votará a favor de esta moción. Además, agradecemos al proponente que nos haya aceptado enmiendas relativas a la necesaria transposición de directivas europeas que están enmarcadas en la Estrategia Europea sobre el Plástico, que contiene la Directiva 2018/852 relativa a envases y residuos de envases. Creemos también que es fundamental incidir en la determinación de aquellos productos que deberán llevar una etiqueta clara y normalizada que informe sobre el modo de eliminación de los residuos, su impacto ambiental negativo y la presencia de plásticos en ellos, como por ejemplo las toallitas húmedas o los pañales de bebé. Desde Compromís libramos una ardua batalla precisamente desde los ayuntamientos, que gastan mucho dinero en el mantenimiento y limpieza de las playas y de su alcantarillado, que se ve embozado por ingentes cantidades de estos productos. Es necesario informar, concienciar y reducir el uso del plástico excesivo e innecesario en nuestra sociedad. Y aquí las administraciones públicas tienen un papel imprescindible. Por esto, como nos jugamos mucho, es importante que nos pongamos ya manos a la obra. Y, como digo, Compromís aprobará esta proposición. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bataller. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra en este momento el señor Campuzano y Ganadés.